y un poco mal. Sigue la programación. La calle está más peligrosa que antes. Vas a elaborar tus propias ideas, pero con las opiniones ajenas. Esta dulce relación buena cotizar. Lo prometido es deuda y la gente no falla, evidentemente, sobre todo teniendo en cuenta que se viene una corridilla así de shows uno tras otro. El próximo viernes van a estar tocando en el Teatro Ópera de La Plata. ¿Ópera dije? Sí, el Teatro Ópera de La Plata. Y el sábado van a estar en el Auditorio Oeste, ni más ni menos, señoras y señores, nuestros amigos. Bienvenido Edu, bienvenido Bala, los Hola. Cadena Per. Porque Petua se quedó de joda el chino, como siempre. Labura el chino, los jueves. El chino trabaja, hace, carga bolsa en el puerto. Hace fecha en el Salón Pueyrredón. Claro, está muy bien. Buenas noches, Campi. ¿Todo bien? La gente. Todo muy bien. Bueno, me alegro. Digo, a esta altura ya el disco es... Escuché los comentarios de mucha gente que decía, les dice, che, viene Cadena. Me encantó el último disco, me encantó el último. Y a veces uno dice, bueno, a mí me gusta, más allá de que uno los conoce y sabe por dónde anduvo, pero no había escuchado con otro disco tanta buena onda que tienen con este que han sacado últimamente. ¿Les pasa a ustedes eso? Como lo dice gente de... De otro palo. De otro palo, por ahí gente más de mi generación, que también tiene otra apertura musical. Y gente de mismos músicos que se acercaron a decirnos lo que vos nos estás diciendo. Que por ahí es raro, ¿no? Que pase eso y bueno, nos pasó un poco con este disco. Por ahí tiene detalles y cositas que a los fanáticos de la música les gusta un poco más. Y la producción creo que fue mucho más cuidada de este disco, me parece, ¿no? Sí, bueno, Juanchi se destaca por eso, por sacar un sonido fino, inclusive de cada instrumento, y en general hace un producto muy digerible, ¿no? Y bueno, después de hace 8 meses que sacamos el disco y viste como que tarda un delay la gente asimilarlo, escucharlo y tener una respuesta, ¿no? Si le gustó o no le gustó. Recién está apareciendo ahora esa respuesta. Digo, a Juanchi Valerón habría que sacarle el sombrero y sobre todo tener un reconocimiento. Tantas bandas que produjo e hizo clic, ¿eh? Con bandas que eran conocidas, pero los produjo Juanchi y tuvieron su salto, ¿no? Ustedes, bueno, ya habían trabajado también y han tenido la posibilidad de estar. Sí, hablando así de discos, de producciones discográficas, la verdad que es un capo el tipo. Después, bueno, Cadena tiene su background y su parte en vivo que lamentablemente no la vamos a poder cambiar nunca, ¿no? No, seguro. Bueno, y el video que estábamos viendo fue en parte grabada en vivo también. Y donde uno puede ver lo que es la adrenalina, la fuerza, la gente copada ahí, ¿no? Sí, fue un show muy especial que presentamos Plaga, que incluimos también a todos los que participaron del disco, a Fede, Pertusi, Aurel Otero, Juanchi mismo, después están Los Vientos, Talarita y Colombo, que participaron también. Y bueno, obviamente la gente que también participó, que es un condimento importantísimo para un show de Cadena. Y están tocando más, me parece a mí, que antes. Y sí, lógicamente al salir el disco, viste, se empieza a rodar la rueda de nuevo, empezamos a agarrar la ruta de vuelta. Venimos a hacer dos giras bastante grandes, una por el norte y otra por el sur del país. Y bueno, sí, ahora presentar el disco por todos lados. Ahora viene la parte más linda que para nosotros es. ¿Y la posibilidad de volver afuera? Ahora en noviembre arrancamos una gira centroamericana, latinoamericana, visitando 8 o 9 países. Se va a decidir ahora si al chino le dan la visa la semana que viene para que se cierre la parte de Estados Unidos, pero ya lo demás está bastante... ¿Por qué no lo van a dejar entrar? Y puede pasar, lamentablemente es como un reo que se le pide a ese país. No, todo, lamentablemente, el que quiere visitar Estados Unidos sí, tiene que pasar visa, por esa obviamente rogatoria de pedirle permiso para pasar. Así que bueno, si el chino se la dan, a mí me la dieron ayer, la semana pasada. Si se dan al chino, se cerraría esa parte. ¿No? Es muy gracioso igual. ¿La temporaria? Porque no, porque ustedes van a laburar. No, está bien, pero... O van de vamos de visita, turismo. De turismo. A grabar videos. Este programa no lo está viendo la embajada de Estados Unidos. No, que se quede tranquila entonces. No, en realidad, en esos países estamos empezando. O sea, sería una cosa absurda decir que vamos a trabajar. O sea,
estamos empezando a poner cadena en diferentes lados. Y... Bueno, pero van a hacer giras de promoción y por ahí sí. Algún que otro, los instrumentos los llevan, me imagino. Sí, 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 supongo que vamos a llevarlos. Para tocar en el avión, convengamos, le decimos a la gente de la embajada. Sí, no, hay que ver cómo se da la gira. Si vamos, si hacemos todo juntos, sí, lo vamos a tener que llevar los instrumentos. A ver, si hacemos en dos partes, por ahí en Estados Unidos consigamos algunos instrumentos y bueno, no hace falta llevarlos, pero bueno. Todavía eso son cosas. Nada. Y cuando tienen que firmar, viste que te hacen firmar y llenar todo el papelerío antes de entrar, ¿cuál es profesión que ponen? Yo poné varias cosas. Sí, a mí me pusieron una vez bailarín. Bailarín, relojero. No, pero estamos poniendo música. Pero, claro, en joda, ¿no? Pero digo, por eso, el orgullo de decir trabajo de lo que me gusta. Sí, no, por suerte. Hago lo que me gusta. Eso es una locura que nunca habíamos pensado, pero la verdad que tenemos ese orgullo de decir, ¿qué ponemos acá? Músico. Y ahí te das cuenta que estás haciendo lo que te gusta y que pasás tu vida tocando, que bueno. Es el sueño de todos los músicos. La última vez que estuvieron tocando en Groove habían hecho los dos discos más lo último que habían hecho. Sí, eso fue en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado. Digo, estos shows que vienen ahora en La Plata, en el Auditorio Este, ¿cómo está mixado más o menos? No, y estos shows van a ser... Estamos presentando Plaga. El tema Plaga. Vamos rotando los temas de Plaga a medida que vamos haciendo los shows para tocarlos todos. Obviamente que no se toca todo el disco en el show, se va mixando con toda la historia de cadena. Y está, bueno, está Sam tocando la guitarra acá en los lugares de Buenos Aires o de alrededores. Aires, claro. Viene Sam a tocar con nosotros, agregamos una guitarra. A tocar los temas nuevos los toca él también. Así que... Ah, mira vos, buenísimo. Bueno, sí. La invitación está hecha el viernes, ¿a qué hora? En el Teatro Sala Ópera en La Plata. ¿A qué hora? Y ahí a las 9:30. 9:30. Y el sábado también. En el Auditorio Este también 9:30. Sí, un poquito más temprano, vayan porque todo. Tocan buenas bandas. Ah, y tienen sí, una invitadas. Soporte, sí, ¿sabes? Sí. En La Plata toca Corso Gómez. Ajá. Y en el Auditorio Este toca Edelweiss y Catarro Vandálico. Ah, bueno, bueno, entonces festival completo, muchas gracias como siempre. Por favor, a vos. Mucha gracias. Verde, y lo seguimos esperando como siempre. Dale, campeón. El CM Rock. Señoras y señores, los cadena perpetua también pasando por este CM Rock. Hoy me siguen persiguiendo una serie de limitaciones. Por unos seres inocentes que habitan en mi mente. A pesar de las virtudes, maldigo estar en mi lugar. Lo que ayer me divertía, hoy es una necesidad. Aunque retrocedo el tiempo, no consigo sentirme mejor. Los impulsos que se inhiben inconscientemente y me quedo atomizado, me quedo sin integridad. Todo se está transformando en lo que quise evitar. Acostumbrándonos, asesinándonos, perjudicándonos, debilitándonos, palideciéndonos, oscureciéndonos. Los sueños están.